todos, amigos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde ya de lunes 19 de octubre. Y bueno, les cuento que hace no mucho fue Día de Porteros. Yo me equivoqué otra vez, insisto, de estadio, así que también felicito. Ya descubrieron quién es el invitado y si no, se los digo por esta razón, porque es portero, estuvo en Tigres, ya ha estado en Correcaminos y en tantos bagajes, tantas millas futbolísticas, si se puede llamar el término, si puede acuñar o aplicar ese término. Lo presento con mucho gusto, es Jorge Díaz de León. Señor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación, me motiva. Excelente, pues de eso se trata, de vender humo, básicamente. Ya te lo dije y te lo vuelvo a decir, lo volvemos a decir a la audiencia. Si no vendemos humo, pues qué carajo estamos haciendo, ¿no, señor? Si no huele al portero para la foto y no sale ahí, ¿qué es el portero? Hay que venderse, pero... Es correcto, pero con moderación, pero vámonos despacio, vámonos desde el arco para llegar a la otra parte rival. Jorge, si te parece. Bueno, el fútbol, yo creo que siempre en nuestro país y en el mundo, pues es un deporte popular por muchas razones, por las razones a veces correctas, no correctas, por la pasión o simplemente porque eres bueno en la portería, porque nadie se quiere poner la portería, cabrón. Entonces, pero ¿cómo es que Jorge Díaz le nace ese gusto por el fútbol como tal? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes llevar ahí de la mano un poquito para que la gente lo comparta? En resumidas cuentas, mi papá jugó a nivel profesional, antes era reserva profesional, que es un tipo sub-20 lo que es ahorita, pero antes no era, no había límite de edad. Entonces digamos que era un abajo de primera división. No alcanzó a debutar, pero pues ahí estuvo. Y pues de niño yo siempre lo acompañaba a los partidos, pero a mí me gustaba ser delantero, yo era delantero matón. Pero pues la moda de Jorge Campos, siempre Jorge Campos fue mi ídolo. Los uniformes y todo, entonces pues igual me gustaba ser portero delantero, pero hasta que mi papá me dijo, tienes más capacidad de portero que de delantero, y pues escogí una y pues bueno, ya escogí la portería. Escogiste el arco, que pues, dicho sea de paso, sí. Insisto, y fuera de broma, obviamente siempre se dice en la comúnmente grilla que nadie quiere en la reta ponerse, nadie quiere ser esa posición, pero no es que nadie quiera, sino que al final del día es una posición de mucha responsabilidad, pero que disfrutas, ves todo el campo, porque eso es lo que tiene la parte de ser arquero, y eres uno de los líderes generalmente, y eso está comprobadísimo. Una vez que alguien se retira del fútbol profesional y que tiende a ser técnico, quien es técnico generalmente fue portero, fue mediocampista o en su momento central, ¿no? Y entonces nos damos una referencia que tiene ese concepto y ese liderazgo, definitivamente, ¿no? Sí, sinceramente, completamente de acuerdo con lo que dices. Tenemos una visión privilegiada, ves todos los movimientos. De hecho, las pocas veces que me tocó ahí dirigir o ver, por ejemplo, Ángel David Comiso fue mi entrenador en Querétaro, y él se ponía a un lado mío ahí a ver el juego. Entonces sí te das, sí tienes una mejor visión y te acostumbras a ver los recorridos de todas las líneas desde atrás. Entonces sí te da un aspecto, pues, una visión mucho mejor. Sí, muy muy diferente, y obviamente comprendes todo lo que bien apuntas en el campo. O sea, pero ahora a nivel profesional, el debutar como en cualquier lado, tener esa oportunidad, esa primera oportunidad, George, yo creo que siempre la buscamos de una u otra manera, y pues en su momento, en el 2004, pues hice mi tarea, por ahí marca ese debut profesional en Tigres. Lo que hoy representa esta institución a nivel nacional y en los últimos tiempos, pues tiene de gran valor y gran peso. Pero quiero que también nos lleves de esa parte o ese proceso. Como bien dices, ya nos contaste el por qué surgió el gusto por el fútbol, pero ¿qué significó el debutar a nivel profesional con Tigres? Estar ahí con gente consolidada, con gente que pues viene de otros países, evidentemente, tiene otro bagaje, pero al final pues son tus compañeros de equipo, ¿no? Y cada organización que jugaste o has jugado, pues te enseña algo, pero ¿cómo fue pues el haber estado en Tigres, ¿no? Y que nos digas un poquito también de eso. Sí, a mí me tocó llegar a Tigres a los 17 años. Yo soy de San Luis Potosí, entonces yo hice fuerzas básicas, tercera y segunda división en San Luis. No se escucha ahí, mi hijo está llorando, entonces déjame decir, es que la están cambiando.
que yo llego a los Tigres a los 17 años. Me toca igual llegar a, antes se llamaba Reserva Nacional, ahora se llama Sub-20, así es. Le van cambiando los nombres. Y me toca estar con Leo Álvarez, ahí me mandaron a segunda, a reserva, llega Pumpido y es el que me sube a primera división, entonces me toca estar ahí cuando llega Pumpido, me toca la lesión de Campañolo cuando choca con Sancho, entonces ahí Rorro pasó a ser el titular y me tocó estar supliendo a Rorro. Y bueno, ahí después hice una travesía por Mochis, te contaba hace ratito, estuve 3 años en los Mochis porque la filial de Tigres la mandaron allá. 3 años estuve en la Liga de Ascenso, 1 año estuve en Durango también, 3 años en Querétaro, ahí me tocó jugar más en Primera División. Y regreso en el 2011 a Tigres otra vez, entonces nos toca ser campeones. Entonces ahí... Que ya tocaste el tema, te adelantaste, George, pero es cierto, fuiste campeón. Pero eso me lleva, digo, después fue un campeonato muy emotivo y creo que de los más emotivos que ha tenido Tigres, evidentemente. Yo creo que, bueno, cada campeonato es diferente por alguna otra razón, por lo dramático, por la forma de juego del rival, el mismo equipo local o quien apoyas. Pero en ese momento creo que estaba todas las factores o condiciones para que pues, Tigres en aquel entonces apenas estaba despuntando y obviamente tenía la base de lo que es hoy, insisto, con todos los jugadores, la calidad, la directiva. Pero en aquel momento creo que fue algo pues, de bastante, bastante orgullo, ¿no? Al final de cuentas, pues, ser parte de un equipo campeón siempre te motiva y no es solamente alcanzar el techo, sino seguir mejorando. Porque un portero pareciera, o las posiciones de cualquier del fútbol, pareciera que tienes un techo, pero no, tienes que seguir mejorando y mejorando porque pues, viene alguien más joven, más preparado, y eso se ve hoy por hoy en el fútbol actual. O sea, no importa qué tanta calidad tengas, si no te sigues preparando día a día, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Pues este es en general, independientemente del deporte, la vida, si no estás al día, si no te preparas, pues no, pues te quedas ahí, te estancas. Actualmente, por ejemplo, ahorita estoy retirado, pues yo sigo estudiando. Estoy estudiando para preparador físico, ya soy director técnico, entonces, pues, hay que prepararse porque no sabes cuándo se presenta otra oportunidad. Entonces, a mí me encanta estar relacionado con el fútbol. Entonces, pues aquí sigo preparándome. Sí, sigues preparándote y al final de cuentas, bueno, pues con la experiencia que se vive o que viviste en Primera División a nivel profesional, pues más allá de que sí cuenta, por supuesto, pues yo creo que al final también es tener el tacto y las ganas de seguir ligado al deporte, porque siempre hay casos en los cuales pues ya simplemente acaba esa carrera y te deslindas, pero son situaciones, escenarios diferentes. Ahora bien, México, y esto puntualmente para tratar de redondear un poco la charla, México siempre se ha caracterizado por tener grandes arqueros, y lo decías tú, Jorge Campos, Adolfo Ríos, incluso ahora Memo Ochoa, por ahí Talavera. ¿Cuál es el secreto en sí, entonces, George? O sea, ¿por qué sí, por ejemplo, podemos tener pues arqueros de gran calidad y a lo mejor en otras posiciones pues tal vez carecemos? Y no es que carecemos, o sea, que no es que no existan, o sea, y sabemos tal vez que la respuesta es sí, el extranjero, pero hace falta más trabajo puntual en las posiciones de ataque, de volantes, o ¿cómo ves ahora, hoy por hoy, al futbolista mexicano? Diste ahí en el punto de trabajar en temas más específicos. Al final, el portero trabaja específico con un entrenador especializado en porteros y trabaja su posición día a día a día, y desafortunadamente las otras posiciones no se trabajan en específico, y es algo que se tiene que hacer. Entonces yo creo que ahí es donde cogíamos un poco. El único entrenador que me tocó que trabajara línea por línea, posición por posición, fue Rubens Valenzuela con Querétaro. Con él trabajamos defensas los martes, defensas, no sé, de 10 de la mañana a 11 y media. Medios de 11 y media a 12 y media. Y delanteros con portero y así. Entonces eso hace que se especialice más la posición, se corrigen muchos errores específicos de,
de las posiciones. Y de mi punto de vista, por eso los porteros mejoran mucho o sobresalen un poquito más, porque día a día están trabajando específicamente en su posición. Sí, que y si me permites el ejemplo, caso aquí como el béisbol o a veces en otros deportes, el fútbol americano, pues se sabe que hay N cantidad de posiciones, pero esa persona que tiene, no sé, el segunda base o primera, tiende a practicar y mecanizar una y otra vez, una y otra vez, el mismo movimiento, aunque suene aburrido, pero es parte de, y para perfeccionar su técnica, ¿no? Desde cómo agarrar la pelota, y así es. Yo creo que tal vez el fútbol se implementara un poquito más en especializar alguna posición. Claro, también hay que decirlo, si es un talento natural, bueno, ese talento natural hay que también trabajarlo, pero si se lograra especializar un poco, creo que el futbolista todavía sería más completo, más allá de ser un buen atleta, se especializa más y domina, por supuesto que domina más tu posición. Sí, ya se está haciendo, yo no me considero tan viejo, pero a mí me tocó esa transición de... Me tocaron muchos cambios de... Metodología, ¿no? Una metodología. Que... Mucha metodología y también el cambio del jugador. Antes era, me tocó con Claudio Suárez. O sea, me tocó el emperador. Yo tenía 18 años y el emperador era el capitán de la selección. Y me tocó esa transición de que ya no trataban a los chavos como el IBM. Ya como que los empezaron a incluir más. Entonces me han tocado muchas transiciones, muchos cambios, sobre todo también en entrenamientos ya empiezan, y ahorita ya se usa muchísimo el que trabajen por líneas, el uso de la tecnología, sobre todo en Tigres, en Rayados realmente no sé, pero en Tigres, los GPS, todo está al día. Entonces han implementado muchas cosas nuevas. Que es parte de, o sea, las ventajas que hoy por hoy, las bondades que tenemos la tecnología, pues todos los seres humanos, y es obviamente en aras de incrementar el rendimiento, pues de cada uno de esos jugadores que al final, pues a eso se dedican, están ahí día a día. Y bueno, yo te agradezco sobremanera, Jorge, también la oportunidad de platicar, pues obviamente de cómo iniciaste, de esas transiciones que estamos viendo actualmente en el fútbol, y bueno, seguramente, pues te esperamos verte en el banquillo, en primera división o en algún lugar, pero sé que por ahí también estaba algo de tu academia, que me gustaría también comentaras pues brevemente dónde te pueden seguir, tanto la academia, el concepto, pues adelante. Pues tengo una academia especializada en porteros, pues ya la has visto ahí. Ah, es correcto, sí. Está en Las Viejas, nada más que ahorita estamos cerrados, estamos en stand-by por todo este tema de la pandemia, como bien sabido es. Entonces, pues bueno, es una academia especializada en porteros, entrenamos solo arqueros, solo los entreno yo, tengo un equipo de dos entrenadores más. Entonces, pues bueno, básicamente es formar arqueros desde edades tempranas y adultos. Llegamos a tener un chiquitito de 4 años, los aceptamos desde 5, pero nos llegó uno de 4 años. Y el mayor me tocó un doctor de 60 años, 58 años. Ya luego va a pero sin neurocirujano. Entonces, sí, es en diferentes horarios, obviamente, pero sí, ahí vamos. Esperemos, ahorita, como te decía, estamos cerrados. Esperemos que las cosas mejoren y se pueda reaperturar pronto. Así es. ¿Y cuáles son las redes sociales ahí de la academia, Jorge? Instagram y Facebook, Keeper Academy, en ambas, ahí estamos, ahí nos pueden buscar. Excelente. Twitter no tenemos, pero pues yo tengo Twitter, @JDíazDeLeón, y bueno, ahí cualquier cosa estamos, compadre. Excelente, compadre, pues no se diga más, y muchísimas gracias, excelente semana. No, muchas gracias por la llamada y...